Barkatu lehenik eta behin atzerapena ez da ohikoa izaten. Eta zuzenean balorazio bat egitera etorri gera, izan ere atzokoan Eibarrek iragarri zuen Gipuzkoako futbol formakuntza eredua albo batera utzi eta orain arte Realarekin izan dituen harremanak hausten zituela. Jakin bagenekien joan den astetik eskutitz bat jaso genuelako Eibarko presidentearen aldetik guzti hori iragarriaz, aldundiak honezkero erantzun egin dio baita ere eskutitz baten bitartez, baina iruditzen zaigu importantea dela zenbait mezu aurreratzea. Batez ere aldundiak, Gipuzkoako foru aldundiak kontu honen inguruan daukan kezka uste dugulako 2018 urtera ekarri gaituen kirol formakuntza eredua orokorrean onuragarria izan dela, ez bakarrik futbolarentzat baizik eta gainontzeko kirol disiplina guztien formakuntzarako. Iruditzen zaigulako konsensu handia dagoela eta jakin badakigu ezinegonak, kezkak, hobekuntza reklamazioak egon daitezkela eta eztabaida egon badagoela edozein lekutan dagoen bezala, baino orokorrean iruditzen zaigu ezin duela inundik ere arazo batean bihurtu, ezin dela arazo batean bihurtu Gipuzkoak futbolaren lehen mailan bi talde eukitzea. Hori ezin da inolaz ere arazo batean bihurtu. Hori ez da aldundiaren ikuspegitik begiratuta arazo bat. Hori edozein kasutan aukera bat izan beharko litzateke, oportunitate bat izan beharko litzateke. Gainera, jakinda, gaur egun futbola oso kontestu globalizatuan eta industrialean mugitzen dela, futbola industria bat ere badala, eta gure inguruan eta gertu, baina baita urruti ere, badaudela strukturak talentua bilatzen dutena. Eta talentuaren arrantzan dabiltzaten guzti horiek, Gipuzkoak orain arte erakutsi duen gaitasuna aprobetxatu dezakete gure talentua eramateko. Eta hori gertatzen da mundu eta futbol globalizatu batean. Horregatik, guk gaur egin nahi dugun deialdia da batasunarena. Iruditzen zaigu, Gipuzkoako futbolak batasuna merezi duela, batuta mantentzea merezi duela, etorkizunen izango ditugun erronkai aurre egiteko. Horrexegatik, guk Eibarri erantzun diogun eskutitzan planteatu diogu bilera bat egitea bai Reala eta bai Gipuzkoako Futbol Federazioarekin batera, gogo eta bilera bat, lan komisio bat antolatu alizatea, lauren artean, orain arte lortu diren adostasunak lortu edo bilatze aldera, ez? Bueno, decía muy, muy brevemente que en esta rueda de prensa, pido disculpas por el retraso con el que ha comenzado, pretendamos mostrar nuestra preocupación desde la institución a la que represento, desde la Diputación Foral de Gipuzkoa, nuestra preocupación por la decisión adoptada de forma unilateral por la Sociedad Deportiva Eibar de alguna manera romper o no revalidar los acuerdos que hasta ahora tenía suscritos con la Real Sociedad, que al fin y a la postre representaban unos acuerdos que sustentan el modelo formativo del fútbol base en Gipuzkoa. La Diputación considera que con todo lo que se pueda mejorar, que es mucho, que con todo lo que se pueda debatir, que entiendo que como en toda sociedad moderna existe un debate también en torno al modelo, creemos que ha sido exitoso. Ha sido exitoso porque a la vez que ha permitido una formación polideportiva que está permitiendo de alguna forma tener equipos en múltiples disciplinas deportivas en unos niveles altos de competitividad y de presencia en la competición al más alto nivel, además de eso, ha permitido convertir a Gipuzkoa en una de las más florecientes canteras de talento futbolístico de mujeres y de hombres en Europa. Y consideramos
que en modo alguno puede representar un problema el hecho de que en la máxima categoría del fútbol haya dos clubes guipuzcoanos. Más bien, nos parece que no deja de ser un pequeño milagro el hecho de que un territorio tan pequeño, con lo vulnerable que resulta hoy en día el tener un tamaño pequeño, tenga dos equipos en la máxima categoría y esté en estos momentos generando semejante cantidad de talentos futbolísticos, siendo, insisto, tan pequeños y en un contexto de enorme competitividad global, porque efectivamente el fútbol se ha convertido en una industria que capta el talento allá donde está. Y hay amenazas de todo tipo en las cercanías y también en las lejanías que buscan el talento allí donde se genera y obviamente se fijan y pescan en los caladeros donde mejor talento se está generando. Y Guipúzcoa en estos momentos es un modelo de generación de ese talento que queremos preservar y que nosotros como institución tenemos la obligación de preservar. La principal receta para esa defensa es la unión. Y quiero hacer un llamamiento público y formal a la Unión del Fútbol Guipuzcoano a retomar las conversaciones. Por eso hemos respondido formalmente a la Sociedad Deportiva Eibar planteándole la posibilidad de organizar una comisión de trabajo, una reunión donde poder conocer cuáles son exactamente los planteamientos alternativos que la Sociedad Deportiva Eibar está haciendo. Y a partir de ahí y en colaboración con la Federación Guipuzcoana de Fútbol, realizar las adaptaciones que fueran necesarias para que también la Sociedad Deportiva Eibar, que obviamente está en la máxima categoría y ya lleva 5 años, pueda sentirse más y mejor representada. Siempre y cuando, y aquí también quiero establecer algunas líneas rojas, se mantenga en primer lugar el espíritu del modelo que está fundado sobre unos valores que animan a la polideportividad en las más tempranas edades, pero unos valores que también forman y preparan a los niños y a las niñas para todo tipo de escenarios. Quiero decir que me parece muy importante que el fútbol guipuzcoano en estos momentos, sabiendo como sabemos que el fútbol puede ser una máquina de fabricar juguetes rotos en tanto en cuanto genera un embudo y son muy pocos los que llegan a la élite, aun cuando puedan tener mucha ilusión y mucha esperanza, desarrolla programas de todo tipo para hacer ver a los niños y a las niñas que el fútbol, como todo en la vida, es una meta y es una ilusión, es un camino, pero no lo puede ser todo. Y eso es importante desde la perspectiva de los valores con los que crecen nuestros jóvenes y nuestras jóvenes. Creemos que es importante que esos valores se compartan. Creemos que es muy importante respetar y acompañar a las edades en las diferentes etapas formativas de los niños y de las niñas con un avance gradual de los ingredientes más competitivos de la formación. Es decir, que no desde la más temprana edad se introduzca la competición, sino que esa es una cuestión que se vaya incorporando gradualmente en la formación. Ese es un valor que también queremos preservar. Y quizás lo más importante y lo que más viene a cuento con la decisión adoptada por el Eibar en el día de ayer, no creemos en absoluto que la solución pueda pasar por trocear el territorio, parcelarlo o generar itinerarios formativos paralelos. No nos lo podemos permitir porque eso sería tanto como dispersar el modelo y acabar con uno de sus grandes valores, con uno de sus grandes valores, que es la unidad, la unión y la generación de un único itinerario formativo. Evidentemente, como he dicho antes, el hecho de que el Eibar esté ya varios años en la máxima categoría merece una reflexión, merece un tratamiento. Nosotros pedimos, por supuesto, generosidad y altura de mira a todas las partes, también a la Real Sociedad. Creemos que lo están mostrando, pero es posible que en esa mesa de trabajo en la que queremos convocar a la Real, a la Federación y al propio Eibar, pues haya que moverse con mayor flexibilidad si cabe. Pero no nos podemos permitir estar desunidos. No nos lo podemos permitir en tanto en cuanto somos un territorio pequeño, vulnerable, en un contexto de enorme competencia, como he dicho antes. Esto es un poco lo que les queríamos valorar. ¿Preguntas? Sí,
la ha destacado directamente dirigida a Leibar, no dispersar, no parcelar. Esto significa que es una línea roja que la Real Sociedad siga siendo la, digamos, la cabeza de la pirámide del itinerario formativo del fútbol guipuzcoano. No estoy seguro. No estoy seguro que ese que esa sea la cuestión nuclear. Por eso quiero testar estas cuestiones con los planteamientos formalmente presentados por la Sociedad Deportiva Eibar ante esa mesa de trabajo. Y lo quiero testar porque, bueno, es posible que en algún momento alguien haya podido pensar en esa hipótesis. Es una hipótesis que nosotros no contemplamos y la quiero descartar de salida. O sea, creo que no podemos permitirnos esos itinerarios paralelos, ni trocear ni parcelar por comarcas esa cantera futbolística guipuzcoana. Creo que no sería bueno y en todo caso, además, estamos ante un modelo que se sustenta sobre la libre adhesión de los clubes a un convenio, que en este caso tienen con la Real Sociedad. Y entiendo que esa libertad pues también hay que respetarla, ¿no? Yo creo que puede haber otras maneras alternativas que habrá que estudiar entre todos. También necesitaremos el consejo de los técnicos y de las técnicos. Otra manera de conseguir que el Eibar encuentre un lugar adecuado al nivel de responsabilidad que está adquiriendo por estar en la máxima categoría. Y también, ¿por qué no?, a las legítimas ambiciones que pueda tener de generar una estructura mayor de la que ha tenido hasta ahora por el hecho de que ha crecido en dimensión. Es un club que no es el mismo club que cuando estaba en Segunda B, ni mucho menos. Todos sabemos, por otro lado, y esta es una reflexión que lanzo y que creo que es obvia, pero no por ello menos necesaria, que el fútbol también tiene mucho de azaroso y que, obviamente, estamos ante una realidad que es muy coyuntural para todo el mundo. Para todo el mundo. Y ahí está el ejemplo de muchas capitales de provincia en España que llevan tiempo en la segunda división, cuando no en la segunda B. Por tanto, creo que es muy importante que las decisiones que vayamos a adoptar las pensemos desde el punto de vista también de la sostenibilidad del futuro y del equilibrio del territorio y de los proyectos deportivos y, ¿por qué no?, empresariales. Es decir, que obviamente estamos viviendo una coyuntura muy concreta que no sabemos durante cuánto tiempo se va a prolongar y que merece una reflexión para que nadie se sienta agraviado. Pero vamos a ver si somos capaces de mantener esa unidad de la que antes he hablado. Comentas, no sé si valdría la pena recordar cuando en otras circunstancias deportivas la Real y la Diputación ayudaron al Eibar, a su subsistencia deportiva y económica, y acerca de las quejas siempre de Eibar de que no reciben ni siquiera ninguna aportación económica por parte de la Diputación, que es algo que ha repetido muchas veces la presidenta Maya Urrutia. Bueno, vamos a ver. En primer lugar, yo creo que esta administración foral, si algo está demostrando en esta legislatura, es un acercamiento absoluto en términos de igualdad y un tratamiento igualitario en muchos campos, también en el de la inversión. Os quiero recordar que además de participar en un determinado porcentaje en la obra de Anoeta, lo estamos haciendo en Ipurúa. Ipurúa se adentra en estos momentos en una segunda fase, o tercera, mejor dicho, de ampliación y de mejora de sus gradas, y tenemos ya concertada una cita con la presidenta, convocada por el Ayuntamiento de Eibar y por su alcalde, para tratar la financiación, el apoyo institucional que la Diputación le va a dar a Eibar para continuar con esa remodelación de Ipurúa. Quiero también acotar algunas afirmaciones al hilo de la pregunta que me hace. La Diputación Foral de Gipuzkoa no entrega a la Real Sociedad de Fútbol SAD un solo euro para sus estructuras deportivas. Nosotros lo que hacemos, como todo el mundo sabe y como es notorio y público, es conveniar con la Fundación de la Real Sociedad algo más de 1 millón de euros anuales, si no me equivoco, anda los 1.190.000, casi 1.200.000, que se ha incrementado recientemente por la cuestión del deporte femenino y del fútbol femenino, para que lo reparta entre los clubes guipuzcoanos. Y hasta donde yo sé, de esas cantidades apenas queda un duro en las arcas de la Real Sociedad. Es decir, ese es un dinero que se reparte entre el conjunto de clubes de fútbol guipuzcoanos, que son quienes constituyen la cantera. Son quienes constituyen la cantera. Y son quienes constituyen la cantera a partir de esos valores que antes he mencionado. Fundamentalmente también con un compromiso de unidad.
de unidad de criterio, aun cuando, obviamente, y todos lo sabemos, siempre ha habido debates, dificultades para encontrar acuerdos, clubes que han estado en desacuerdo, pero siempre se ha conseguido encontrar un cauce común, y es a lo que yo quiero apelar, a ese cauce común. Entonces, para aclararme un poco de qué estamos hablando, el EIBAR lo que pretende es, de alguna forma, el reparto del convenio en cuanto a tener ellos sus propios clubes convenidos y también el reparto de ese dinero que ellos también pueden hacer como la Real, repartirlo entre sus clubes convenidos. ¿Esta es el quid de la cuestión o eso es otro? No, es que no lo tengo claro. Yo le he pedido por carta a la presidenta del EIBAR que nos podamos reunir y que ella pueda remitirnos previamente su proyecto y su planteamiento, porque yo en estos momentos, más allá de conversaciones que haya podido tener con el EIBAR, no conozco por escrito ese planteamiento y me gustaría hablar de hechos ciertos y de documentos contrastables, Yo es un escenario que no concibo, el de que haya dos cúspides, es decir, dos pirámides, cuando ahora hemos tenido una en cuya cúspide está la Real Sociedad y se convenía a través de la Real Sociedad todo. Yo creo que ese es un modelo que todavía es útil y puede seguir siéndolo, aunque el Eibar esté en primera división. Aunque el Eibar esté en primera división, organizar a estas alturas estructuras deportivas como las que durante décadas y con mucho esfuerzo ha llegado a organizar la Real Sociedad, resulta muy costoso, muy costoso. Este es un territorio muy pequeño. La pregunta que nos hacemos, y es retórica porque ya estamos dando la respuesta, es si nos podemos permitir en un territorio tan pequeño dos pirámides con dos cúspides en las que cada uno tenga, digamos, una serie de clubes convenidos, lo que representaría en la práctica trocear el territorio. Somos pequeños, somos pocos, en población y no podemos de alguna manera dar al traste con el milagro digamos guipuzcoano de generación de talento futbolístico. Sería una irresponsabilidad por todas las partes y es a lo que yo quiero apelar, a la responsabilidad, y quiero creer y además estoy convencido de que tiene que haber modelos alternativos, tiene que haberlos, y de hecho ha habido conversaciones que finalmente pues no han llegado a buen puerto, razón por la que el Eibar legítimamente ha decidido pues ya no continuar con ellas. Bueno, nosotros vamos a asumir la responsabilidad que nos toca, me consta que también la Federación Guipuzcoana de Fútbol, y vamos a intentar que se llegue a un acuerdo para que se mantenga una unidad de criterio y se mantenga una única estructura, donde el Eibar ocupe el espacio que desde luego merece ahora que ya lleva 5 años en la máxima categoría y que de alguna manera satisfaga también sus proyectos deportivos. No es fácil, lo sabemos, pero lo tenemos que intentar porque lo que está en juego es mucho. ¿Y se entiende que la Diputación tiene que hacer una labor de arbitraje, de conciliación, porque ahora mismo las relaciones entre directivas de Real Sociedad y Eibar no pasan por su mejor momento? Igual esto es consecuencia de esa falta de sintonía personal. No, yo me consta que no hay una falta de sintonía personal. No hay una falta de sintonía personal. Y lo digo con absoluto conocimiento de causa. Yo he tenido ocasión de encontrarme con los máximos dirigentes de ambos clubes y todo lo contrario. Hay una relación, digamos, cordial. Otra cosa es que, evidentemente, pues en estos momentos lo que están sobre la mesa, ¿para qué nos vamos a engañar? También son intereses. Intereses que se cruzan y se chocan. La función de la Diputación no es solamente la de mediar. Nosotros tenemos una responsabilidad y tenemos unas competencias atribuidas en materia de materia deportiva y las vamos a ejercer para buscar la unidad. En este caso de la formación del fútbol base en Guipúzcoa y del itinerario formativo. Lo hemos hecho cuando nos ha tocado en el baloncesto y ha habido momentos que han sido difíciles, es decir, que cuando nos hemos encontrado con un equipo o con la posibilidad de tener dos equipos en Leboro, que se sucedió en algún momento, cuando no sabíamos si el GBC iba a poder subir y por otro lado teníamos al Iraurgi, que en la cancha se había ganado el derecho a subir,
Nosotros ejercimos nuestra responsabilidad, tratamos de poner orden, de repartir papeles, de hacer un esfuerzo por nuestra parte para que cada uno ocupase el puesto y el sitio que el sistema requiere, que el sistema requiere para que se garantice un itinerario formativo. Que eso es de lo que se trata, de que haya un itinerario formativo y qué mejor que tener equipos en todas las categorías para que haya diferentes niveles de competición en los que ubicar, en función de del desarrollo del talento de cada cual, lugar para todos, ¿no? Bueno, ahora tenemos dos equipos en la máxima categoría, aprovechémoslo. No lo convirtamos en un problema ni en un conflicto, sino en una oportunidad. Hemos remitido una carta con copia a la Federación y a la Real y estamos en conversaciones telefónicas. Esa ha sido una de las razones por las que hemos llegado tarde y todavía no tenemos fecha, pero este tema obviamente nos preocupa y creo que es urgente que podamos sentarnos a la mayor brevedad, también para dar tranquilidad al conjunto de clubes y del fútbol guipuzcoano, que seguramente están expectantes y asistiendo a esta situación, bueno, pues con preocupación, seguro. Fuga de talentos, creo que todos los días asistimos a esa realidad, quiero decir que no hay más que venir y romper las cláusulas, eso es una realidad en el fútbol, eso es una realidad que no la va a cambiar ni esta diputación ni nadie, somos muy conscientes, pero lo que digo es que precisamente porque somos conscientes de ese entorno de amenaza y somos conscientes de lo vulnerables que somos y somos conscientes de que el fútbol es una industria, precisamente por eso no nos podemos permitir estar separados, sino más bien estar unidos, porque va a ser necesario redoblar los esfuerzos para generar más talento. Si queremos mantener nuestro espíritu de cantera y no dejarnos llevar solo por una mirada meramente industrial, y eso es lo que le compete también a la Diputación, tenemos que conseguir que esa cantera esté bien organizada, y creemos que hasta ahora lo ha estado. También creemos que seguramente merece adaptaciones, a la vista de que en la primera división, como ya he dicho, pues tenemos dos equipos. Pero en lo sustancial, en lo que es, digamos, sus valores y en lo que es un itinerario y el modelo de convenios, oye, yo creo que todo se puede adaptar, vamos a verlo. Vamos a verlo. Pero desde luego no creemos que podamos tener dos estructuras en paralelo. Vale, pues muchísimas gracias por vuestra atención.